Porque yo estoy dando 5, incluso más minutos para que copien por cada página, ¿no? Bueno, muchachos, hoy vamos a ver el tema de ondas en una barra. Cabe resaltar primero que todo que las ondas en una barra son ondas longitudinales. Ya vimos lo que eran las ondas longitudinales y lo que eran las ondas transversales, ¿no? La diferencia entre una y otra. Entonces, ahora vamos a considerar una barra metálica cilíndrica. Metálica cilíndrica. Bueno, aquí tenemos el caso de una barra metálica cilíndrica. ¿Listo? Inicialmente, o en la parte superior, encontramos la barra metálica no deformada, es decir, aquí en la primera parte, no se le aplica una fuerza. No deformada. Pues con respecto a la barra no deformada, podemos, digamos, recordar algunos conceptos importantes. Primero que todo, el volumen de un cilindro, que es pi r cuadrado por L. ¿No? Que sería igual a tener el área del círculo por la longitud, ¿no? Recuerden que el área del círculo es pi por r cuadrado. Entonces podemos de pronto bien anotarla aquí, ¿no? El área es pi r cuadrado. Y también recordar el concepto de densidad volumétrica. Densidad volumétrica de masa, ¿no? Recuerden, densidad es igual a la masa sobre el volumen. En pocas palabras, para nuestro caso sería igual a la masa sobre el área por la longitud. Eso con respecto a la barra sin deformar, ¿vale? Ahora, lo que vamos a hacer es aplicarle una fuerza. Una fuerza F. Esa fuerza que vamos a aplicar es una fuerza periódica. Recuerden que cuando hablamos de una fuerza periódica hablamos de un movimiento armónico simple, ¿no? Es decir, en pocas palabras, lo que estamos haciendo es golpear la barra cada cierto instante de tiempo, ¿cierto? De forma periódica. Si recordamos el concepto de barra, perdón, el concepto de fuerza, debemos tener en cuenta que una fuerza es una cantidad física capaz de deformar un cuerpo o de alterar su estado de movimiento. En nuestro caso, este golpeo o esta fuerza que vamos a aplicar, lo que va a producir es una deformación en la barra, ¿sí? Entonces, podemos aquí anotar que la fuerza produce una deformación en la barra. ¿Listo? Esta deformación en la barra va a ser una deformación periódica. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros golpeamos la barra se va a deformar, ¿sí? Entonces, inicialmente medía una longitud de X, que sería la longitud original, ¿cierto? De X, y cuando la golpeamos se deforma un ancho de phi, de tal manera que después de golpearla va a medir de X más de phi, o de X menos de phi, según si se está comprimiendo o si se está elongando la barra, ¿no? Pero esa fuerza lo que produce es una onda de deformación. Esa onda la vamos a llamar phi. Phi de X, T. Y va a ser igual a phi sub 0 seno de kx más o menos omega t más phi. Recuerden que puede ser seno o coseno, ¿no? La clase pasada nosotros trabajamos con la función en forma coseno. Aquí podemos trabajarla en seno, ¿sí? Entonces no interesa si es seno o coseno. Recuerden que hay entidades trigonométricas que me permiten pasar de seno a coseno, ¿no? Y tener en cuenta pues que al ser una onda de deformación, sus unidades están dadas en metros en el sistema internacional. ¿Listo? Entonces, esta va a ser la onda que vamos a tener ahora en el caso de ondas en una barra, ¿sí? Son ondas longitudinales. Recuerden que la onda longitudinal es aquella que se propaga en la misma dirección en la cual los elementos del medio se desplazan. Y esta sería la función de onda. ¿Qué representa esta función de onda? Una deformación. Sus correspondientes unidades están dadas en metros. Ahora, cuando nosotros golpeamos la barra,
constantemente, así como lo hacemos acá, se produce una deformación unitaria. Esa deformación unitaria, que se llama unitaria porque es en una sola dimensión, ¿verdad? La deformación unitaria es una deformación en una dimensión. Es decir, la onda se va a deformar solamente en lo largo. Deformación en una dimensión. Entonces se va a estar deformando a lo largo. Esa deformación unitaria la vamos a llamar epsilon. Y es igual a de phi sobre de x. Teniendo en cuenta que de phi sería la longitud que se deformó la barra, o podríamos llamarla la deformación. Mientras que de x sería la longitud original. Pues quiere decir que esa deformación unitaria es una cantidad dimensional, porque ambas cantidades están en metros, ¿no es cierto? Tanto la deformación como la longitud original estarían dadas en metros. Por lo tanto, la deformación unitaria es una cantidad adimensional, ¿no es cierto? No tiene unidad. Entonces, esta sería la deformación unitaria que sufre la barra. ¿Debido a qué se produce esta deformación unitaria? Debido a la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, vamos a mirar que esa fuerza produce un esfuerzo. Llamaríamos este esfuerzo de deformación o esfuerzo normal. O esfuerzo normal. ¿Por qué normal? Porque bueno, es un esfuerzo que se aplica perpendicular al eje de la barra, ¿no es cierto? Lo estamos aplicando aquí sobre la cara posterior. Entonces, sería un esfuerzo normal. ¿A qué hace referencia el esfuerzo normal? A la fuerza por unidad de área. Fuerza por unidad de área. Entonces, el esfuerzo lo vamos a representar con la metrónica sigma. Y sigma, bueno, como dijimos, es fuerza sobre área, ¿no? Fuerza sobre área. Pero a su vez este sigma es igual también al módulo de Joule multiplicado por la deformación unitaria, lo cual pues sería igual al módulo de Joule de phi sobre de x. Entonces ahí podemos identificar que esa y, o este término que nosotros llamamos Y, se conoce como módulo de Young o módulo de elasticidad. Es una propiedad de cada material, es decir, cada material tendrá su correspondiente módulo de Young. No es lo mismo que tengamos una barra de acero, que una barra de oro, que una barra de plata. Pues depende del material como tal. Las unidades del módulo de Joule están dadas en pascales. Entonces sus unidades son los pascales. Recordemos que un pascal equivale a newton sobre metro cuadrado, ¿no? Pues tienen unidades de esfuerzo o unidades de deformación, obviamente. Si despejamos de acá la fuerza, ¿cierto?, necesaria para poder deformar la barra, podemos calcularla. Vamos a despejar la fuerza. Y esta sería la fuerza necesaria para deformar el cuerpo. Fuerza necesaria para deformar la barra. ¿Sí? Entonces simplemente despejamos de aquí la fuerza. Nos quedaría que la fuerza es igual a sigma por el área. ¿De acuerdo? Y como sigma es igual a módulo de Joule por de phi sobre de x por área. ¿Sí? Entonces nos queda que la fuerza es igual. Ya la tenemos ahí, no la voy a volver a escribir.
Esa sería la fuerza que se necesita para deformar la barra, dependiendo del material, obviamente, ¿no? Entonces, si el material tiene un módulo de Young más grande, pues la fuerza que voy a necesitar para deformarla es más grande. Si es más pequeño, pues será más pequeño. Obviamente, como es una fuerza, pues sus unidades correspondientes serán los newton, ¿no es cierto? Entonces, tener siempre presente lo que son las unidades en cada caso, ¿no? Para saber de qué cantidad estamos hablando a medida que nos están dando los términos en un problema. Ahora, la onda se va a propagar a lo largo de la barra como una onda longitudinal, ¿verdad? Es una onda mecánica, por lo tanto su velocidad depende de dos propiedades que serían la elasticidad y la densidad, ¿verdad? Entonces vamos a mirar cómo sería la velocidad de propagación. Velocidad de propagación. Recordemos que la velocidad va a depender de la raíz cuadrada de dos propiedades que serían la elasticidad, que fácilmente podemos darnos cuenta que estaría dada en este caso por el módulo de Young, sobre la densidad del material. De tal manera que la velocidad para una onda en una barra es igual a la raíz cuadrada de la elasticidad, que sería el módulo de Young, sobre la densidad volumétrica. Y con esa formulita nosotros estaríamos calculando lo que es la velocidad en el caso de una onda en una barra. Entonces vamos a colocar aquí velocidad de una onda en una barra. Terminamos de golpear aquí, muchachos, y ya continuamos. Si hay alguna pregunta, me preguntan. Y si no, pues ya seguimos. ¿Listo? Dale, pues.
¿Listo, muchachos? ¿Seguimos? Sí, profe. ¿Listo, profe? Bueno. Listo, profe. Eso por el lado de ondas en una barra, ¿no? Entonces, es importante tener ahí las ecuaciones bien relacionaditas. Ahora vamos a mirar lo que es ondas sonoras y después vamos a hacer ejercicios de ambos temas. Entonces, vamos a mirar ondas sonoras. Ondas sonoras. Bueno, ahora, para las ondas sonoras debemos tener en cuenta que las ondas sonoras se propagan como ondas de presión, ¿sí? Entonces, las ondas de sonido se propagan como ondas de presión. Vamos a ver una pequeña animación. Acerca de las ondas sonoras. Pues aquí tenemos, por ejemplo, un video de un parlante que está produciendo ondas sonoras. ¿Cómo produce el parlante las ondas sonoras? Entonces, ese parlante lo que produce es un cambio en la presión del aire que está cerca de la membrana vibrante del parlante. De tal manera que las moléculas que están cercanas, ¿cierto?, van a comenzar a vibrar. Cuando estas moléculas cercanas vibran, pues transmiten esa vibración hacia las moléculas vecinas, propagándose lo que es una onda sonora. Entonces, una onda sonora, primero que todo, es una onda de presión. Eso es importante tenerlo muy, muy presente. Y que esta onda de presión se da por vibración, ya sea del instrumento musical, ya sea del parlante, ya sea, no sé, de las cuerdas vocales, que vibran y producen que esta vibración se transmita mediante las ondas sonoras. ¿Listo? Bueno. A ver qué otra animacióncita tengo por aquí. Bueno. Bueno, como vamos a analizar las ondas sonoras como ondas de presión, que digamos es lo más importante acá, las ondas sonoras son ondas de presión, vamos a considerar cómo es que cambia la presión en un gas que esté encerrado, ¿sí? Entonces vamos a considerar un gas encerrado en una columna de aire. Bueno, en una columna de un pistón. O de un émbolo. Entonces vamos a considerar un tubo en forma cilíndrica. Tenemos este tubo. Y en el cual tenemos encerrado un gas. Entonces, como lo tenemos encerrado, vamos a... Pues que ahí está. Ese sería el pistón que está encerrando el gas. Algo así. ¿Listo? Y pues tiene aquí como, no sé, un pistoncito. Algo así. Ahí tenemos un pistón o un émbolo que está encerrando un gas. ¿Listo? Entonces por dentro tendríamos un gas encerrado. Vamos a pintarle aquí como las moléculas de un gas, ¿no? No quiere decir que las ondas sonoras solo se propaguen por los gases. Se puede propagar por casi cualquier medio material, simplemente que lo hacemos con un gas para poder evidenciar mejor el comportamiento de la onda. Entonces, como es un gas volumétrico, o está encerrado en un recipiente volumétrico, volvemos a recordar que el volumen es pi por r cuadrado por l, y que el área
El área sería el área de un círculo, siendo un cilindro circular, ¿no? Y R cuadrada. ¿Vale? Entonces, ¿cómo producimos cambios de presión dentro de este gas? Al igual que, por ejemplo, lo producen las ondas sonoras. Los cambios de presión los vamos a producir moviendo este pistón de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces, cuando ese pistón comienza a moverse como un movimiento armónico simple, de izquierda a derecha, se van a producir cambios de presión en el gas. Entonces, vamos a mirarlo con una animación. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una animación. Entonces, cuando el pistón comienza a moverse de izquierda a derecha, las moléculas del gas pues, también comienzan a moverse, ¿cierto? También comienzan a desplazarse. Y se produce un cambio de presión. ¿Por qué un cambio de presión? Porque cuando el pistón comprime el gas, el volumen disminuye, ¿cierto? El volumen de ocupación del gas disminuye y la presión que ejerce el gas sobre el pistón aumenta, ¿verdad? Caso contrario, cuando el pistón se mueve a la izquierda, el volumen que ocupa el gas aumenta y la presión que hace el gas sobre el pistón disminuye, ¿sí? Entonces aquí van a haber constantes cambios de presión y de volumen, ¿cierto? Aquí también tenemos un ejemplo de lo que sería una onda de presión dentro de un gas. Entonces, si nos fijamos en la molécula azul, que es la que está resaltada, la más grande, dicha molécula se está moviendo de izquierda a derecha, ¿cierto? Quiere decir que además de que hay cambios de presión, cuando se mueve el pistón, que son evidentes, porque a medida que yo muevo el pistón cambia la presión del gas, también hay un desplazamiento en la onda, un desplazamiento en los elementos del medio. Aquí lo podemos también volver a observar. Entonces aquí se está moviendo un pistón de izquierda a derecha y nos damos cuenta que cuando el pistón se mueve a la derecha, y vamos a esperar a que se mueva a la derecha, ahí se comenzó a mover a la derecha. Entonces cuando se mueve a la derecha se crea una zona de presión alta. Entonces esa zona que va viajando, que es como oscurita, es una zona en la cual la presión es más alta. Y cuando el pistón se mueve a la izquierda se crea una zona de presión baja, que sería una zona en la cual la presión pues disminuye, ¿cierto? Voy a tomarle captura a esa imagen, que me parece muy relevante. Y vamos a analizar con esa imagen. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar aquí que al mover el pistón, se producen cambios de presión. Vamos a insertar la imagen. Entonces ahí la tenemos, ¿cierto? Esta sería la imagen. Entonces cuando nosotros comenzamos a mover ese pistón de izquierda a derecha, con un movimiento armónico simple, se crearon zonas de presión alta y zonas de presión baja. Entonces podríamos, vamos a subrayar esta zona de acá, como una zona donde la presión aumentó, ¿cierto? Al igual que por aquí. Esas son zonas donde la presión aumentó, ¿cierto? Esas zonas que acabo de subrayar en rojo, las llamamos zonas de compresión. ¿Qué sucedió en esa zona de compresión? Pues bueno, yo ya lo había hablado, ¿no es cierto? En esa zona de compresión, como el pistón se movió a la derecha, el volumen que ocupa el gas disminuye. Y la presión aumenta. Ahora, también sucede que el pistón cuando se mueve a la izquierda, serían estas zonas que están aquí como en color azulito, vamos a encerrarla. Cuando el pistón se mueve hacia la izquierda, aparece esa zona que es una zona de enrarecimiento. ¿Y qué sucede en la zona de enrarecimiento? Sucede que el volumen que ocupa el gas aumenta porque el pistón se movió a la izquierda y la presión que ejerce el gas sobre el pistón disminuye.
Entonces, esta onda se está dando de forma senusoidal y aquí la podemos, de hecho, observar, ¿no? Esta onda es una onda senusoidal. Entonces, a medida que se va moviendo ese pistón de izquierda a derecha, se va produciendo una onda de presión, ¿sí? Entonces, también vimos que se produce una onda de desplazamiento, ¿sí? Es decir, el elemento que nosotros podemos llegar a considerar, digamos una molécula del gas cualquiera, también se va a estar desplazando de izquierda a derecha a medida que el pistón lo empuje o lo succione, ¿no es cierto? Entonces también hay una onda de desplazamiento. En pocas palabras, en la onda sonora aparecen dos tipos de onda. La primera onda es la onda de desplazamiento. Entonces podemos colocar aquí como una especie de chulito. Onda de desplazamiento. La onda de desplazamiento fácilmente nos damos cuenta que es la onda de los elementos del medio, es decir, de cada molécula del gas. Elementos del medio. A esta onda de desplazamiento lo vamos a llamar S. S de X, T. Recuerden que estamos trabajando solo ondas en una dimensión. Y es igual a S máximo coseno de KX menos omega T. En este caso, pues la consideré que se está moviendo a la derecha, ¿no? Recuerden que esa onda puede estar viajando ya sea a la derecha o a la izquierda. Ese máximo lo podemos de una vez, digamos, anotar. Ese máximo se conoce como amplitud de desplazamiento. Obviamente, como hablamos de un desplazamiento, esa onda va a estar dada en metros. ¿Verdad? O también desplazamiento máximo. Y pues está dada en metros. Entonces también podemos decir que esta onda de desplazamiento está dada en metros, ¿no? Obviamente porque es una onda de desplazamiento. Bueno, esa sería la primera onda que aparece. La segunda onda que aparece sería la onda de presión, de la que veníamos hablando. Onda de presión. La onda de presión como tal tendrá unidades de pascales, ¿cierto? Digamos que esta es la onda macroscópica. La onda microscópica es la desplazamiento, ver cómo se desplazan las moléculas del material. Y la onda de presión sería la onda macroscópica, ver cómo se comporta el material mediante estos cambios de presión, ¿sí? A esta onda de presión la vamos a denominar delta de P, de X, T, y es igual a un delta de P máximo, seno de KX menos omega T. Como es una onda de presión, ya venimos hablando de lo que era la presión, sus unidades en el sistema internacional pues serán los pascales, ¿no? Las mismas unidades de esfuerzo, newton sobre metro cuadrado. Y delta de P máximo se conoce como amplitud de presión. O presión máxima también, ¿no? Amplitud de presión o presión máxima. También estará pues en pascales, ¿no? Que hablamos de una presión. Entonces aparecieron dos tipos de onda. La onda de desplazamiento y la onda de presión. Obviamente debe haber una relación entre la onda de desplazamiento y la onda de presión. Ahorita lo vamos a mirar. ¿Listo? Ahora, hemos venido diciendo que la propagación de una onda, cualquiera que sea, en un medio mecánico, es decir, una onda mecánica,
va a depender de las propiedades del medio, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar cómo es la velocidad de propagación. Velocidad de propagación. Pero recordemos que siempre van a haber dos propiedades que me definen la velocidad de propagación de una onda mecánica. La elasticidad del medio y la densidad del mismo, ¿cierto? Entonces, la primera, la elasticidad del medio va a estar dada en este caso por una propiedad que se denomina módulo de compresión. El módulo de compresión me indica qué tan compresible es un material. ¿Qué tan compresible es un material? Entonces, obviamente, si yo estoy propagando una onda sonora en el aire, no va a ser lo mismo que la propague, no sé, en un gas de hidrógeno, en un gas de helio, porque tienen propiedades diferentes, ¿cierto? El módulo de compresión lo vamos a llamar B, de mayúscula, y es igual a menos delta de P sobre delta de B por el volumen. Sería la ecuación para calcular el módulo de compresión. ¿Quién sería delta de P? Sería la variación o cambio de presión. Recuerden que la onda sonora produce un cambio de presión. Entonces, ese delta de P sería el cambio de presión que produce la onda sonora. Delta de B sería el cambio de volumen. Recuerden que al cambiar la presión, cambia el volumen. Entonces va a haber un cambio de volumen en el material. Y V sería el volumen inicial. El volumen con el que partimos antes de que se propague la onda. Como hablamos de compresión, las unidades del módulo de compresión serían los pascales también. Voy a correr un poquito esto para la izquierda para poder ponerle las unidades al lado. Ahí. Entonces las unidades son los pascales. ¿Listo? Entonces, el módulo de compresión sería la propiedad elástica del material. En este caso sería una propiedad que me mide la compresión. Y la otra propiedad que tendríamos sería la densidad. La densidad volumétrica. Entonces también la velocidad va a depender de la densidad volumétrica del material. Recordemos que esa densidad es igual a la masa sobre volumen, ¿no? Esa no... Pues sí, ya la venimos trabajando desde hace rato. Pues teniendo en cuenta esas dos propiedades, que son la compresión y la densidad, entonces podemos definir lo que es la velocidad de una onda sonora. Pero recordemos que la velocidad de la onda sonora, al ser una onda mecánica, depende de elasticidad y densidad, ¿no? Entonces la elasticidad sería el módulo de compresión y la densidad, pues bueno, la densidad volumétrica. Ahí tendríamos la ecuación para la velocidad de propagación de una onda sonora en cualquier material. ¿Sí? Entonces aquí podemos colocarle en rojo velocidad de una onda sonora en cualquier material. Listo. Pues vamos copiando hasta aquí, muchachos. Si hay alguna pregunta, pregunten. Y si no, pues continuamos.
Profe, yo no entiendo en el dibujito qué significarían las crestas y los valles si no coinciden con el azul y el rojo. No, no tiene nada que ver, simplemente es para mostrarnos que hay una onda. Lo que pasa es que la onda que se está dibujando en negro es la onda ¿del qué? Del pistón. Entonces no va a coincidir con el recorrido que lleva la onda, porque es la onda del pistón. Eso quiere decir que aquí el pistón muy posiblemente se está moviendo a la izquierda y por eso la amplitud aquí es negativa. ¿Sí? En el instante en que tomé la foto. Ah, okay.
¿Listo? ¿Seguimos? Bueno, entonces, como habíamos dicho, obviamente hay una relación entre la onda de desplazamiento y la onda de presión. ¿Por qué debe haber una relación? Porque obviamente ambas son producidas por el movimiento del pistón. ¿Cierto? Ambas son producidas por el movimiento del pistón. Nos damos cuenta que una onda es coseno, la otra es seno. ¿Cierto? ¿Cómo establecemos esa relación? Entonces, bueno, voy a pasar aquí y miramos lo que es la relación entre la onda de presión y la de desplazamiento. ¿Perdón? Bueno, la relación que existe es, entonces, que delta de P de X, T, siendo esta la onda de presión, es igual a menos el módulo de compresión por la derivada con respecto a X, perdón, con respecto a T, de la onda de desplazamiento. Quiere decir que si a mí me dan la onda de desplazamiento, pues fácilmente puedo obtener la onda de presión o viceversa, ¿no? Si me dan la de presión, puedo obtener la de desplazamiento porque lo que tendría que hacer sería la operación opuesta, que sería integrar, ¿no? Entonces, si sustituimos una de las dos ondas, vamos a sustituir la onda de desplazamiento. Sería entonces menos B por la derivada con respecto al tiempo de la onda S. Entonces la onda S, acuérdenla, está aquí. Voy a tomarla de acá. ¿Listo? Vamos a derivar la onda S. La derivada del coseno es menos seno. ¿Cierto? Bueno, aquí puede ser más. Menos seno, y la derivada interna es omega, es decir que aquí nos queda B por omega por S máximo seno de KX más omega T. Perdón, aquí ya nos daría positivo, ¿no? ¿Listo? Y entonces este término que tenemos acá, con otro color, este término que está aquí vendría siendo el término delta de P máximo. Entonces delta de P máximo sería igual a B, que sería módulo de compresión, por omega por S máximo. Entonces, si yo tengo la amplitud de desplazamiento, que sería S, puedo calcular la amplitud de presión. O si tengo la amplitud de presión, puedo calcular fácilmente la amplitud de desplazamiento. Si tengo la onda de desplazamiento, calculo fácilmente la onda de presión. Si tengo la onda de presión, calculo la onda de desplazamiento, ¿no? Entonces ahí está la relación que hay entre ellas dos. Fíjame. En el paréntesis del seno, ¿es más o menos? ¿O ahí sí es más simple? Sí, puede ser más o menos, ¿no? Porque depende que la onda sea a la izquierda o a la derecha. Bueno, ahora, el caso más común que nosotros trabajamos es cuando la onda se propaga en el aire. Vamos a mirar qué pasa en el caso del aire. ¿Sí? En el caso del aire, la velocidad varía de acuerdo a la temperatura. De acuerdo a la temperatura del aire. Entonces, la velocidad del sonido, de acuerdo a la temperatura en grados Celsius, es igual a 331 metros sobre segundo multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más la temperatura en grados Celsius sobre 273 grados Celsius.
Pues con esa expresión que voy a encerrar, podemos calcular la velocidad del sonido solo en el aire, ¿no? Para cualquier temperatura. Sin importar la temperatura, que esté dada en grados Celsius, simplemente la sustituyo acá y obtengo la velocidad del sonido. Ahora, hay unos casos interesantes. Por ejemplo, la velocidad del sonido para 20 grados Celsius es igual, o aproximadamente, podríamos decir, de 343 metros sobre segundo, que sería la que nosotros consideramos como temperatura ambiente, ¿no? Esta sería la velocidad del sonido a temperatura ambiente. Cuando en un problema no den la temperatura, siempre lo vamos a tomar a la temperatura ambiente. Y también tenemos que la velocidad del sonido a 0 grados Celsius es aproximadamente de 331 metros sobre segundo. ¿Esto qué implica? Implica que a menor temperatura, menor es la velocidad, ¿no?, del sonido en ese medio. ¿En cuál medio? En el aire. ¿Listo? Terminamos de copiar aquí, muchachos, y vamos a ir haciendo un ejercicio. Aquí está el enunciado del ejercicio. Entonces vamos copiando y vamos copiando el enunciado del ejercicio para resolverlo de una vez. Vamos a ver. Profe, el primer término de la raíz, ¿qué es? ¿Un 1? 1, sí.
Listo, bueno, vamos a resolver el ejercicio, muchachos. Entonces nos dice que una barra homogénea de sección transversal constante tiene una longitud natural de un metro. Entonces vamos a colocar una barra. Vamos a suponer que esta es una barra. Ahí tenemos la barra. Su longitud inicial pues es de un metro, es decir, de X, que es la longitud inicial, es de un metro, ¿no? Recuerden que de X es la longitud original. Y masa de 200 gramos, entonces podemos poner que la masa es de 0.2 kilogramos. Entonces podemos ponerla como masa de la barra. Cuando se somete dentro del campo elástico a una tracción de un kilogramo, ¿sí? Esta tracción es un peso. Quiere decir que aquí le van a colgar como una especie de peso. Vamos a ponerle un pesito. El peso que le colgaron es de un kilogramo. El peso colgante sería masa colgante por gravedad. La masa colgante pues sería de un kilogramo, ¿no? Hay que diferenciar entre la masa colgante y la masa de la barra. Listo. Se alarga 40 milímetros. Esta sería la deformación de phi. 40 milímetros. Y si lo pasamos a metros sería 4 por 10 a la menos 2 metros. Nos dicen, calcular la velocidad de propagación de ondas longitudinales en dicha barra. ¿Listo? Entonces, aquí en esta barra puede propagarse una onda longitudinal. Algo así. Nos piden calcular la velocidad de propagación de esa barra. O de una onda en esa barra. Recordar que depende de dos propiedades. Módulo de Joule. Y densidad, ¿no? Entonces, y obviamente para poder determinar la velocidad de propagación de una onda en este material, en esta barra, tengo que calcular estas dos cantidades. ¿Listo? Vamos a tratar de calcular ambas cantidades. ¿Sí? Primero vamos a calcular la densidad volumétrica. Entonces vamos a poner aquí primero, uno, densidad volumétrica. Recordar que la densidad volumétrica del material es igual a la masa sobre el volumen. O la masa sobre área por longitud. La longitud pues sería de X, ¿no? La longitud original. Que en este caso la longitud es de un metro. ¿Está? No conocemos el área. Nos dicen que el área es constante. ¿Cierto? Aquí no lo dice. Sección transversal constante, es decir, el área de sección transversal es constante. Pero no lo conocemos. Sabemos que es constante, que no varía a lo largo de la barra, es decir, que la barra permanece con el mismo espesor en todo su recorrido. Entonces vamos a dejar esa encerradita ahí porque no puedo despejar ni la densidad ni el área, ¿no? No conozco ninguna de las dos. Ponerla como 1. Ahora, el módulo de Joule. Vamos a ver cómo lo calculamos. 2, módulo de Joule. Entonces, tenemos formulitas para el módulo de Joule, me voy a regresar. Entonces, por ejemplo, tenemos esta de acá, ¿no? ¿Por qué voy a usar esa de ahí y no la otra? Recuerden que tenemos esta y tenemos esta. Voy a utilizar esta porque en esta utilizo la fuerza. Y la fuerza ya sabemos cuánto es la fuerza que produce un kilogramo de peso. Mientras que acá necesito el esfuerzo, y el esfuerzo no lo tengo. Entonces, por eso tomo esta de aquí. Entonces regresamos, voy a poner la ecuacioncita acá. Y vamos a sustituir. ¿Listo? Entonces vamos a tomar la segunda parte de la igualdad. Esta no me sirve porque no tengo el esfuerzo. Y de hecho tampoco tengo el área. ¿Cierto? Entonces voy a despejar el módulo de Joule. Despejo el módulo de Joule.
A ver cómo nos queda. Despejando. El módulo de Joule de esa barra es igual a la fuerza por dx sobre área por dφ, ¿no? Simplemente este pasó a multiplicar y estos dos pasaron a dividir. Si miramos en esta ecuación del módulo de Joule, la fuerza la conozco porque es el peso que está colgando, la fuerza que deforma la barra. La longitud original también la conozco. El área no la conozco y conozco la deformación. ¿Verdad? Pero si nos damos cuenta, al momento de sustituirla dentro de la ecuación de velocidad, si sustituimos módulo de Joule y sustituimos densidad aquí, ambas cantidades, es decir, me refiero al área, el área está dividiendo en ambas. Entonces cuando la sustituya acá se va a cancelar. ¿Listo? Y pues va a poder calcular lo que es la velocidad. Entonces, por tanto, vamos a ver cómo nos quedó la velocidad. Por tanto, entonces la velocidad nos va a quedar igual. Raíz cuadrada de. Entonces nos queda módulo de Joule. Fuerza por dx sobre área por dφ. Sobre la densidad volumétrica. Masa. Área por dx. Entonces ahí se nos va a cancelar el área, ¿no es cierto? Área se cancela con área. Multiplicamos extremos y medios a ver cómo nos queda. Entonces nos queda la fuerza, que es la masa que cuelga, por la gravedad, por dx al cuadrado, sobre la masa, pero esta masa es la masa de la barra, importante, por dφ. Y nos queda simplemente sustituir a ver cuánto nos dio la velocidad. Copiamos hasta acá, muchachos, para resolver el ejercicio. Damos todo. Y van a sustituir acá. Y me dicen cuánto nos dio la velocidad de propagación de una onda en esa barra. A ver. Dicen cuánto les dio. ¿35, profe? ¿35? ¿Listo? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A mí también me da 35, profe. Listo, 35 metros por segundo. Listo, terminamos de copiar ahí el ejercicio, muchachos, y vamos a hacer otro. Voy a poner aquí sobre esto, que supongo ya copiaron. Y bueno, vamos copiándolo ahí y ahorita lo paso a una página en limpio para que lo terminemos de analizar. ¿Listo? Pues vamos copiando el enunciado del otro ejercicio. A ver, pues. Profe, ¿puede quitar un momentico el enunciado, por favor? ¿Cómo? ¿Puede quitar un momentico el enunciado, por favor? Pero están copiándolo. No he copiado el resto.
¿Listo? Listo, profe, ya, todo bien. Entonces vamos copiando el siguiente enunciado y ahorita en otra página lo resolvemos. Pisa, no importa, póngale cuidado, yo le no se la vuelvo a pagar, la dejo hacer otra vez. Lo mejor es que me lleva a su casa porque ya tira por detrás. Obviamente, para que esto, hay 2 metros sin lazos y ya. Estoy en el paso de pagar. Es fácil, simplemente me meto tu número, y ahí abajo le dice que cuando entre, la colecta es un. Tiene que ser foto, compa, por. Bueno, muchachos, voy a cortarla, voy a pegarla aquí y aquí vamos a ir resolviendo, ¿listo? Le doy otro minutico ahí para que terminen de copiarlo. Oh, pues,
para que ella lo comprara, pero no le leo, ¿no? Bueno, muchachos, vamos a resolver el ejercicio. ¿Están ahí listos? Un ejercicio sencillito. Vamos a hacer el diagrama y con ese ejercicio terminamos para el día de hoy. Bueno, pero vamos a hacer el diagramita. Entonces tenemos un barco. Aquí tenemos el barco. Dice, un barco es un sistema de sonar para detectar objetos submarinos. Entonces, bueno, obviamente ese barco va a estar navegando. El barco se encuentra en reposo en una zona en la que la profundidad del lecho marino es de 50 metros. Sí, quiere decir que aquí en la vertical donde él está reposando, donde él está navegando, hay una profundidad de 50 metros. ¿Listo? El sistema emite un haz de ondas de sonido con una frecuencia de 262 Hz. 262 Hz será la frecuencia del sistema de sonar. Entonces, el sistema de sonar son ondas de sonido que se van a propagar por el agua. Entonces él manda su onda de sonar, ¿cierto? Y la onda de sonar pues va a detectar su un objeto, como nos dice ahí el ejercicio. Voy a poner aquí como una especie de objeto, un cofre puede ser. Entonces ahí detecta el cofre con su tesoro. Y la onda, tan pronto llega a ese objeto, pues rebota, ¿cierto? La onda va a ir de regreso hacia él, hacia el barco. Vale. El dibujo quedó más o menos. Listo. Entonces nos dice, el sistema emite un haz de ondas de sonido con una frecuencia de 262 Hz, que forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Entonces, bueno, aquí vamos a trazar una especie de línea que va a ser el recorrido de la onda, y la onda forma un ángulo acá, con la horizontal, de 30 grados. Listo. El tiempo que tarda la onda que se refleja en regresar al detector es de 0,135 segundos. Ese es el tiempo de ida y vuelta, ¿sí? El tiempo que tarda la onda en ir y regresar. Listo. Nos dan también la densidad del agua del mar, que es de 1,06 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Listo? Bueno, esos son todos los datos que nos da el ejercicio. Con esos datos, pues tenemos que arreglárnosla, ¿no? Entonces, primero, la velocidad del sonido en el agua.
Entonces, la velocidad del sonido en el agua pues será igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Por qué utilizo esta y no utilizo la fórmula en general? Porque aquí tengo el tiempo, ¿cierto? Lo único que me faltaría es calcular la distancia, pero para eso tengo este ángulo que es de 30 grados, que sería el mismo ángulo de acá, y tengo la altura, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto valdría la distancia que se está recorriendo? La diagonal de esa onda. Según ese triangulito que tenemos ahí, ¿cuánto valdría la diagonal? Veamos la diagonal D. ¿Cuánto valdría la diagonal? Entonces sería, bueno, vamos a colocar que D sería igual a 50 sobre el seno de 30. ¿Sí? ¿Sí o no? Lo cual nos daría 100 metros, ¿no? Simplemente ahí tenemos nuestro triangulito, ¿no? Este sería el ángulo de 30. El seno de 30 es igual a 50 sobre D. Y despejamos D, que sería 50 sobre seno de 30. Entonces ya tenemos la distancia, pero recuerden que es ida y vuelta, ¿no? Entonces al ser ida y vuelta, la distancia D serían ya no 100 metros, sino 2 veces 100 metros, 200 metros. Sobre el tiempo que es de 0,135 segundos. ¿Cuánto nos da esa velocidad? ¿1481? Sí, a mí igual. Metro sobre segundo, ¿no? Siempre colocar las unidades. Listo. Ya tenemos el A. B. Módulo de compresión. Bueno, como ya tenemos la velocidad, ¿cierto? Vamos a buscar una fórmula que me relacione velocidad y módulo de compresión. Vamos a regresar por aquí. Y por acá la tenemos, ¿no? Esta de aquí. Que es la velocidad de una onda sonora en cualquier medio. Entonces voy a pegarla acá y de ahí vamos a despejar. Vamos a despejar el módulo de compresión. Entonces el módulo de compresión me daría la velocidad al cuadrado por la densidad. La densidad ya la tengo. Entonces sería 1481 metros sobre segundo al cuadrado por la densidad que es, en este caso, 1,06 por 10 a la 3. Calculamos a ver cuánto nos dio el módulo de compresión. ¿2.33 por 10 a la 11? ¿Cuánto? ¿2.33 por 10 a la 11? ¿Bro? Sí. Sí, a mí me da por 10 a la 9. ¿2.33 por 10 a la 9? ¿Quién da más? Sí, por 10 a la 9 también, profe. A mí me dio 2.32 por 10 a la 9. Por 10 a la 9. Bueno, muchachos, estén pendientes ahí con el uso de la calculadora, ¿no? Listo, por 10 a la 9. Sí. La presión necesaria para disminuir el volumen del agua
en 1%, es decir, para que delta de B, que es el cambio de volumen, sea de 1%, ¿no? Pero negativo porque es para disminuir. Entonces vamos a buscar la formulita. Ya tenemos ahora el módulo de compresión. Vamos a mirar la fórmula de módulo de compresión, que es esta. ¿Perdón? Entonces copiamos, pegamos y despejamos. ¿Listo? Entonces vamos a despejar la presión, delta de P. Entonces delta de P nos va a quedar P por delta de B sobre B. Negativo, ¿no? B ya lo tenemos. Delta de B es la variación de volumen, en este caso es de 1%, negativo, ¿cierto? Entonces menos 1% del volumen inicial. Es una variación del volumen inicial de 1% sobre volumen inicial. Entonces el volumen inicial se cancela. ¿Y cuánto nos da? Delta de P pues sería igual a, y bueno, al menos también se cancela, 1% de 2,33 por 10 a la 9. ¿Cuánto nos da? Es como dividirlo entre 100, ¿no? 1% dividido entre 100. Nos daría, bueno, 2,33 por 10 a la 9 pascales por el 1%, que sería 1 dividido entre 100, ¿no? ¿Cuánto nos dio? 2,33 por 10 a la 7, ¿cierto? Quitamos dos ceros. A la 6. A la 7, ¿no? Porque le quitamos dos ceros. Profe, en el celular y en la calculadora me da la 11 igual. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿El primero o la 11? No, es posible. Ahí me da 2,32 por 10 a la 9. No, ahí está bien. Y ahora lo dividimos entre 100. Y se nos dio 2,32 por 10 a la 7. ¿Eh? ¿Correcto? Sí, señor. Revisen allá en sus calculadoras. No sé, está metiendo mal el dedo. Listo. Y de longitud de onda. Entonces ya tenemos la velocidad, ¿cierto? Que nos dio esto. Y tenemos la frecuencia. Entonces con velocidad y frecuencia vamos a calcular la longitud de onda. Sabemos que la velocidad es igual a lambda por frecuencia. Por lo tanto, la longitud de onda va a ser igual a la velocidad sobre la frecuencia. Sería 1481 sobre 262. ¿A cuánto nos dio? Cinco coma sesenta y cinco metros. Listo, muchachos, terminamos de copiar ahí. Con eso terminamos por el día de hoy. Y voy a tomar lista. Es un momento, muchachos, ya voy a tomar la lista, no me vayan a descontar.
son. Bueno, y estamos a 26. Hoy vimos ondas en una barra y en una y sonoras, ¿no? Bueno, muchachos, ustedes por favor estén atentos, voy a ir llamándolos uno por uno. Humberto Acevedo. Presente. Silvia Fernanda Álvarez. Presente, profe. Karen Rocío Ángel. Presente, profe. John David Ardila. John David Ardila, ¿no está? Jair Fernández Ayala. Presente, profe. Flor Elis Barrela. Acá está. Eso es Andrés Camargo. Presente. Juan Diego Cardoso. Juan Diego Cardoso. ¿Dónde está? Cristian Camilo Contreras. Presente. Germán Daza. Presente, profe. Edgar Duarte. Presente, profe. Edgar Fajardo. Presente, profe. Leis Fajardo. Presente. Javier Flores. Presente. Juan Sebastián Gallo. Presente, profe. Rafael Gutiérrez. Presente, profe. Oscar Fabián Jiménez. Presente, profe. Wilmer Martínez. Wilmer Martínez. Edwin Montiel. Presente. Selena Mora. Felipe Ortiz. Felipe Ortiz, presente. Wilson Peñalosa. ¿Dónde está? Kevin Pérez. Presente, profe. Einer Quiroz. Einer Quiroz. ¿Dónde está? Mateo Rivera. Presente, profe. Juan Sebastián Rivera. Presente, profe. Jesús David Roa. Jesús David Roa. ¿Dónde está? Diana Carolina Rodríguez. Presente. Winner Antonio Rojas. Presente. Dairon Andrei Rojas. Presente. Jesús Alberto Rojas. Presente. Fabián Ropero. Presente. Carlos Andrés Sánchez. Presente, profesor. Daniela Sánchez. Presente, profesor. Hernán Vargas. Presente, profesor. Fender Biafara. Presente. Juan Sebastián Villamizar. Presente. Y Giancarlos Villegas. Presente, profe, presente. Listo. Bueno, muchachos. Profe, a mí me llamó, no sé si me escuchó. ¿Quién es su apellido? Jesús Roa. Roa, no lo escuché. Está durmiendo, Roa. No, es que el micrófono, no sé qué le pasó. Roa, el señor Arroz. Ay, Roa Helves, para más, ¿no? Archivo, guardar como. Ana 9. Estoy haciendo ondas grupo A. Asistente 1. Listo, muchachos. Entonces, que dejamos hasta aquí por el día de hoy. Recuerden que ustedes tienen allá un taller de estudio con bastante ejercicios de estos temas para que vayan estudiando, ¿no? Y es cuestión de cada quien si quiere ir resolviéndolos o no.
Y nos veríamos. Vale, profe, gracias. Nos veríamos el viernes, muchachos. ¿Listo? Vale, profe. Sí, señor. Listo, muchachos. Pues nos vemos el viernes, que esté muy bien. Hasta luego, profe.